Justo en ese momento, su cabeza chocó con el techo de la sala. En efecto, ahora medía más de 2 metros. Cogió rápidamente la llavecita de oro y corrió hacia la puerta del jardín. Pobre Alicia. Lo máximo que podía hacer era echarse de lado en el suelo y mirar el jardín con un solo ojo. Se sentó en el suelo y volvió a llorar. «Debería darte vergüenza», dijo Alicia. «Una niña tan grande como tú, ahora sí que podía decirlo, y ponerse a llorar de este modo. Para inmediatamente». La primera sorpresa que tiene, el primer elemento de asombro, es que ya mide más de 2 metros, se convierte en una niña gigante, que el primer contacto que tiene con el conejo precisamente ya es de miedo, precisamente porque se asusta al ver una niña gigante. Esta versión, que es una versión de la editorial Lumen ya bastante antigua, que ya tiene más de 30 o 40 años, quizá es la versión más completa desde el punto de vista del texto, mucho más completa que otro tipo de adaptaciones que se han hecho muchas combinando texto e imagen. El elemento fundamental de toda la historia lo constituye aquí el asombro, tanto en los personajes como en el propio país, como todas las situaciones que se van observando. Recomiendo a los niños esta lectura porque, como digo, el asombro es el hilo fundamental de toda la trama y contribuye a que descubran un mundo mágico, un mundo diferente, lleno de imaginación y que pues dejen volar un poco lo que es su mente.